Hello, ¿hay alguien ahí? 1, 2, 1, 2, probando, ¿se me oye? Sí, bien, estupendo, pues ya estamos todos. Bueno, segundo capítulo, segundo episodio de mi serie To Craft. Una serie pensada para que todos los que vean los vídeos y todo esto y sigan la serie y esta temporada pues puedan personalizar lo que sería el desarrollo de la ciudad de Toulouse City en supervivencia. Así que cualquier tipo de sugerencia, comentario, cualquier cosita, me lo dejéis por los comentarios de YouTube o bien en Facebook o bien en Twitter, que viene todo en la descripción. Así que, como su propio nombre indica, esta serie se llama To Craft, una serie para que la personalicéis vosotros. Y mientras tanto me voy haciendo aquí unas cuantas herramientas, porque yo creo que vamos a ir dejando de lado ya las herramientas de madera y vamos a empezar con las herramientas de piedra, que no es que sean una pasada, pero bueno, desde luego duran más que las de madera, que son una cutrada. Así que tengo unos cuantos martillos, tengo unos cuantos picos, tengo muchísimos hachas, porque los voy a utilizar como arma y los voy a utilizar para conseguirle leña. Y bueno, pues entre el episodio 1 y el episodio 2, la verdad es que he hecho pocas cosas. Terminé de grabar ayer por la noche, antes de cenar, y hoy por la mañana, según me he levantado, digo, bueno, pues voy a grabar el segundo episodio. Así que tampoco he hecho gran cosa, me he colgado un poquito los armarios, esto, los inventarios. Y bueno, pues este va a ser un cofre que he puesto aquí al lado del horno, donde voy a ir dejando todas las cosas que tenga pensado cocinar. Y está probando hacer los caminos con la pala, ¿no? Los caminos que se pueden hacer sobre hierba a partir de la 1.9, creo que lo sacaron, me parece. Así que os voy a enseñar aquí un poquito por encima y vamos a empezar a dar un poquito de caña. Van a empezar a dar un poquito de caña aquí a los calamares. Vamos a ir cogiendo un poco de tinta, que siempre viene bien. Y una vez esté hecho esto, os voy a enseñar lo que sería el segundo crafteo y el tercer crafteo del Mine Colonies, ¿no? Como expliqué en el primer episodio, lo que voy a intentar es desarrollar una ciudad gigantesca y enorme, ¿no? Entonces, en un lado tengo un pueblo, al otro lado tengo otro, y entre medias voy a empezar a hacer construcciones mías propias, como mi casa y las zonas de farmeo y todo eso, y luego voy a seguir añadiendo estructuras con el Mine Colonies. Así que lo primero que hay que hacer es la choza del constructor. Esto no os preocupéis porque me lo tengo aprendido de casa. Los tres primeros crafteos me los conozco, que me he visto una review. Y ahora, pues no lo sé, una vez que hagamos los tres primeros ya veremos cómo se desarrolla el mod, porque soy totalmente nuevo. Pero yo creo que es más divertido no conocer un mod e ir poquito a poquito, capítulo a capítulo, investigándolo, que no sabértelo de memoria y convertir esto en lo que sería un tutorial, ¿no? Así que más o menos por esta zona, yo creo. Vamos a ir quitando todo esto de aquí. Vale, y por aquí voy a ir haciendo el camino con la pala, ¿no? El camino que os he comentado antes. Ahí veo que de frente, es que quiero que todo me quede bastante bien estructurado y bastante bien definido, ¿no? Entonces voy a hacerlo todo con parcelas y con caminos, que haya muchísimo espacio entre medias, para luego poner decoraciones como árboles y cosas de esas, y que me quepan los edificios. Así que vamos a hacer por aquí el camino con la pala. Esto es muy sencillo, te equipas la pala y botón derecho. Entonces vamos a llegar aquí. Pero bueno, como me he craftado unas escaleritas, porque soy un chaval bastante previsor, vamos a ir poniendo por aquí. Uff, qué mal queda eso, ¿no? Uf, a ver, espera, vamos a hacer aquí unos cambios rápidos. Vamos a quitar eso. Vale. Y quitamos esto. Vale, perfecto, vamos a poner ahí los escalones. A ver, escaleras. Vamos a hacer las de madera, por ejemplo, ¿no? Luego a lo mejor pongo escalones de escaleras de cobble a los lados, pero vamos, de momento con esto es suficiente. Vale, escaleras por ahí, quitamos esto. Debuti, vamos a hacer unas escaleras a la parte de arriba, porque ya es en esa zona en la que quiero empezar a construir. Lo primero que tengo que hacer es la choza del constructor, que no sé si será muy grande o muy pequeña, pero bueno, es lo primero que tengo que hacer y no me queda más remedio. Una vez que tenga hecha la choza del constructor, me parece que ya vamos a hacer el ayuntamiento. Y desde el ayuntamiento podríamos empezar a desarrollar con más tipos de choza. Así que me haya visto rápidamente la preview, tenemos una granja, con lo cual seguramente tengamos un aldeano que nos farme comida y cosas de esas automáticamente. Tenemos un aserradero, que como su propio nombre indica sería para madera. Tenemos una mina, hay una cabaña de pesca. En fin, hay una cantidad de cosas que luego se traduce. A ver, vamos a poner esto aquí. ¡Ey! Necesitas colocar el ayuntamiento primero. Esto te lo apaño yo, el ayuntamiento, pero en un momento. Vamos a poner al otro lado, que esté cerquita del pueblo del desierto. Vamos a ponerlo, por ejemplo, tal que aquí, yo creo, ¿no? A ver. Ponemos, perfecto. Y ahora, a ver, vale, ahí tenemos... Es que no sé cómo construir la casa, la verdad, pero bueno, de momento lo ponemos ahí a ver cómo queda.
Y vamos a ver si ya nos deja construir la cabaña del constructor. Y mientras esto se edifica, pues yo qué sé, nos iremos a talar árboles, nos meteremos en la primera mina, a ver si conseguimos un poquito de hierro, o aunque sea un poquito de estaño o cobre para equiparnos, lo que sea, ¿no? Pero es que ahora mismo voy totalmente en pelotas. Ahora me vienen tres zombies y me revientan. Vale, a ver, mesita de crafteo por ahí. ¿Eh? Bueno. Ahí tengo la mesa de crafteo, entonces. Bueno, no me voy a quejar. Vale. Cabaña del constructor. A ver. Despedir trabajador. Construir edificio. Solicitud de construcción creada. Inventario. Vamos a meterle ahí unas cuantas herramientas por si el currito quiere hacer algo. Yo qué sé. Vamos a ponerle. Vamos a hacer un poco de madera, ¿no? La construcción de madera, supongo. A ver. Vale, sacamos ahí un stack de 64. Lo metemos en el inventario. Vamos a hacernos también. Vamos a poner aquí una mesita de crafteo por si hay que ir haciendo distintos materiales. Yo que sé, vamos a meterle unas losas, por ejemplo, y yo que sé, ¿qué más le puedo meter? Unas vallas, vamos a meterle unas vallas. Unas cuantas. Vale, perfecto, que por ahí tengo unas vallas, ahí tenemos madera. Y vale, de todas maneras por la noche me parece que la gente no trabaja, lo que me parece medianamente normal, ¿no? Yo tampoco trabajo por la noche. Así que vamos a aprovechar la noche. Podríamos dormir y forzar un día nuevo para ver si el currito empieza a funcionar o no. Pero vamos, lo que me apetece, como tenemos muchas cosas que hacer, tenemos que coger madera, tenemos que coger comida, hay que farmear de todo prácticamente. El segundo episodio no tenemos nada. O sea, llevo los calcetines puestos y de milagro. Así que vamos a aprovechar la noche para farmear un poquito. Si nos viene algún enemigo, pues ya iremos ganando los primeros niveles de experiencia. O sea, que guay del Paraguay. Es una pasada el hacha este que nos corta los árboles. Que. Uy, va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Dos creepers. Dos creepers. Madre mía. Madre mía, pollito. La que me has liado. Vale. Ahí. De Oti. Vale, tenemos acacia y tenemos roble. Vamos a coger todo el roble, que me parece que es el material que nos va a ir pidiendo el constructor. Luego cuando salga de día. Porque la acacia, pues la verdad es que. La acacia es una manera que personalmente a mí no me gusta, ¿eh? Hombre, un naranja, a lo mejor para un suelo, una barandilla o algo, para más en principio. Ey, pollito, ¿qué pasa, chulo? Me lo llevo. Vale. La acacia es una madera que no me gusta demasiado. Estamos en sabana, pues va a ser la madera más común. Así que utilizaré para hacerla palos y cosas de esas. Nada, vamos a seguir talando. Vamos a cogernos, ya sé que es un poco coñazo, pero vamos a cogernos todos los robles que veamos. También iré plantando los brotes que vaya cogiendo. Bueno, y todo esto menos mal que tengo el mod del tri decapitator, porque es que si no, alucina lo que costaría farmear toda la madera que me van a pedir del Mine Colonies. Pero bueno. Ovejita, zombie, aquí tenemos hacha para todos. Vale. Pollito. Aquí pollito. De booty. Gallina más, gallina menos, un poco de plumas, de booty. Vale, tenemos ya el inventario a tope. Inventario. Vamos a ver si encontramos por aquí una. Alguna cueva o algo. Porque antes me estaba dando una vuelta entre episodio y episodio, investigando un poquito la zona. Y está plagado, pero de cuevas. Plagado de. O sea, es una pasada. O sea, prácticamente toda la parte de abajo de esta superficie donde vamos a empezar a construir son todo cuevas y cavernas. Así que. A ver, ya están plantados todos los brotes. De lujo. Además, no sé si os habréis fijado, tenía en el inventario brotes de acacia y brotes de roble. He ido poniendo los brotes de roble y cuando se me han acabado, hay un mod que automáticamente me pone cualquier otro brote que tenga en el inventario para seguir plantándolo, ¿no? Entonces no hace falta ni siquiera ni meterse en el inventario, cambiarlo y tal. O sea, es súper útil. Quiero que esta serie avance bastante rápido. De ahí que me haya puesto mod que agilicen un poquito. A ver. Uf, aquí sale un zombie que nos da la bienvenida. Salen dos. Y una araña, madre mía. Ahí, joder, qué hostilidad. Vamos, qué lento es el hacha, tío. Es más lento que el caballo del malo, tío. Vale, pues yo creo que esta de aquí. A ver, un momentito, invento. No sé, inventaria hasta arriba. Bueno, vamos a hacernos una mesita de crafteo. Podía haberme cogido. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Toma palazo, niño, toma palazo. Vale. A ver, vamos a hacernos una mesita de crafteo. Vamos a hacernos aquí una especie de campamento base. Porque necesitamos unos cuantos cofres. Pero dejando toda la porquería que tengo en el inventario, ¿vale? O sea, tengo el inventario con más mierda que el de un mecánico. Vale, ponemos por aquí un horno, otro horno. Y, a ver, otro horno. Vale, y mientras me hago la primera cueva, vamos a aprovechar. Vamos a poner aquí las escaleras que me sobraban, ¿vale? Vamos a poner aquí un poquito más de madera. Todo eso es para conseguir carbón vegetal,
¿vale? Y empezar a funcionar. Porque mientras me meto en la cueva, tengo la intención de que los hornos vayan funcionando. Vale, la puerta no me deja utilizar la combustible. Pues vaya cutrada. Voy a meter aquí unos palos. Que digo yo que algo harán. Que me ha pegado. Eso ha sido una flecha, ¿eh? Ahí va. Vaya tela. Vaya tela librera. O vaya tela lo que sea. Vale. Más cositas. Yo creo que tenemos aquí ya los hornos más o menos funcionando. Necesitamos hacer mucho carbón, sobre todo carbón a tutiplén. Para poder dejar los hornos funcionando. A ver si me dejan. Porque claro, estar aquí de la cueva saliendo a todos mis amigos. Y es que no me dan un respiro. Vale, tenemos ya tres por aquí. Vamos a meter dos y que se siga quemando. Tenemos tres, vamos a meter aquí dos. Nos quedamos con otra. Perfecto. Ponemos esto aquí, que se vaya quemando. Y ya en este de aquí tenemos dos. Pu, 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 pu. Vamos a meternos aquí una mesita de crafteo para empezar a hacer cosas. Vale, antes de seguir gastando madera para carbón, vamos a hacernos unos cofres. Yo creo, para ir guardando todo esto. Vamos a cogernos aquí un poquito de madera. Por ejemplo, dos. Vale. Nos cogemos el tronquito, la procesamos en madera y con la madera nos hacemos unos cuantos palos para por lo menos tener unas cuantas antorchas. Uy, 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 espérate. Ah, sí, perfecto. Vale, ya por lo menos tenemos antorchas. Vamos a empezar a iluminar un poco la cosa porque meternos en la cueva sin luz lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado. Vale, aquí ya tenemos cuatro. Perfecto, eso se está quemando. Aquí ya tendríamos cinco. Y otros cuatro por aquí. Perfecto, vamos a quitar eso de ahí. Vamos a ir metiendo por aquí un poquito de tal. Eso también. Madre mía, qué hostilidad, tío. Hay que ir dejar aquí y levantar campamento. Joder. Vale, eso que se vaya quemando. Tendríamos aquí 7. Ahí ya se estaría quemando el pollo. Espérate, hay que quitar este carbón. Lo ponemos ahí, por ejemplo. Ahí ya tenemos comida, ¿no? Tenemos ya en este horno comida. Vale, más cositas, más cositas. Vamos a seguir procesando cosas. Necesitamos madera tutiplén. Hacernos un par de cofres. Ahora sí que sí. Vale. Una y dos. Perfecto, 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 perfecto. Vale, lo ponemos por aquí y ya vamos a ir dejándonos toda la cancana y toda la porquería que tenemos en el inventario. Porque claro, una de las cosas negativas que tiene jugar con tanto mod es que enseguida se te llenan los inventarios. Coges más manzanas de lo normal, coges más comida, coges más de todo. Vale, a ver, un momentito, concentración. Vale, perfecto, a ver qué tenemos por aquí. Vale, ahí se está quemando un poquito de copper. Copper creo que es, cobre, ¿no? No lo sé. Vale, ahí se sigue quemando. Tenemos este horno libre, con lo cual podemos poner un poquito de tin, que es estaño, me parece. Vale, vamos a hacernos un cascote. Ya por lo menos tenemos casco, tío. Que se viene el primer set de armadura, chaval. Increíble, increíble. Vale, ya tenemos un poquito de comida. Seguimos produciendo carbón. Ya por lo menos tenemos carbón para hacernos algunas cuantas antorchas. Y sobre todo para quemar todo. Quemar todo a tope. Vale, ahí tendríamos otros 6 filetes de vaquita. Perfecto. Vale, se nos está pasando toda la noche haciendo aquí el campamento base y dejando todo esto funcionando para, oye, para maximizar de alguna manera cuando estemos en la mina, ¿no? Porque subiremos de la mina con muchísimo cobble, con muchísima piedra para procesar, muchísimos minerales y necesitaré los hornos vacíos. Y a su vez, que me estén dando. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Psh. La verdad es que el hacha quita mucho, pero es más lento, tío. No, no me acaba de convencer, a mí esto de el PvP de ahora. Y claro, la espada es que quita poco. Entonces, bueno, realmente quita lo mismo que antes, pero al tener que pegar en ráfagas y tener que cargar el golpe, pues la verdad es que quita poco. Mejor hacha, yo creo. Al menos hasta que lleguemos a diamante o alguna cosa de esas. Vale, aquí que tenemos. Como veréis, estoy poniendo las antorchas con el botón derecho del martillo. O sea, es una pasada. Esto de poder picar e ir poniendo antorchas me parece sublime. A ver, ¿esto qué es? Vale, eso se rompe y no cojo nada, ¿eh? Me parece. A ver. ¿No? A ver, una antorcha por ahí. O sea, a lo mejor para los fósiles necesito hacerme algún pico especial. Y coger de los fósiles alguna cosa útil o algo. Porque claro, si me encuentro poco y los que me encuentro los rompo, pues vamos, apañados. Pero con esos fósiles se puede volver a la vida fauna y flora. De la prehistoria, o sea que nos podemos montar nuestro propio parque jurásico. No es la idea montarme el propio parque jurásico, pero sí que me mola eso de tener más fósiles para excavar y sobre todo tener más dinosaurios por el mapa. Si bien me parece que los dinosaurios no lo vamos a encontrar, no spamean como bichos normales, vamos a tener que ir pues con ADN e inventos
Pues volviéndolos a la vida, ¿no? Según me he visto el resumen de la página donde lo descargué. Pinta muy bien, la verdad es que mola. Eso también de los dinosaurios siempre me ha encantado. Así que yo la película Parque Jurásico, cuando la estrenaron, me pilló siendo un chavalín. Así que las gocé como un enano. Vale, salimos de la cueva, ya tenemos unas cuantas cosas. Sé que he hecho poca cueva, sé que tengo pocas cosas, pero bueno, de momento lo que quiero es un poquito de cobre, un poquito de metal para empezar a hacerme las armaduras, en fin. O sea, lo que es una cueva muy superficial. Uy, vale, ya tenemos a botas. Botas de estaño. Herramienta de constructor, todo eso hay que dejarlo, ¿eh? Vale. Nos quedamos con el lingote. Uf, no tengo todavía, no tengo 2-8. Vale, ya me puedo hacer más cositas, ¿no? Unos pantalones, pero muy frescos. La verdad es que la armadura, lo que es el pecho me gustaría que fuera de hierro. Indiscutible. Comenzando la construcción de Falgul. O sea, que ha empezado la construcción. ¿Ves? Se ha hecho de día y ha empezado la construcción de la choza del constructor, me parece, que se llama. Vale. ¡Ey! ¿Qué es? Un fantasma diurno, tío. ¿De dónde se ha visto un fantasma diurno? Vamos ya, hombre. Bueno, pues tenemos todo menos el pecho, madre mía. Con este pedazo set estoy por irme a buscar ya la mazmorra de Len. Ya saca por el dragón, ¿eh? No me corto un pelo. Arañitas por aquí, arañitas por allá. Bere, 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 be, pe, 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 pe. Vale. Vale. Vamos haciendo por aquí unos escalones, si la araña me lo permite. Con tu permiso, Speedy. No es lo mismo Speedy que Speedy González, claro, pero bueno. No sé a qué viene esto. Chistaco tonto, pero. Vale, ahí vienen zombies, vamos a cargarlos todos aquí desde una posición ventajosa elevada. Y mientras los zombies nos atacaban. Vale. Dos zombies menos. Tres, que veo por ahí un pequeño, veo un pequeño. Veo un pequeño. Sí, no, no, sí. Ahí va, se están dando estopitas, chaval. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? El que gane tiene premio. Qué bueno, chaval. Vale, o sea que la cueva esta tiene buena pinta, es grande. Esto puede ser perfectamente la cueva donde empecemos a bajar hasta un nivel 12 o por ahí para encontrar diamante. Otra cosa, necesitaría, si bien no lo voy a hacer ahora, porque en el segundo episodio. Perdonad, que se me acaba de caer aquí todas las pipas. Joder. Vale. Lo que os estaba contando, que en el segundo episodio no me voy a poner a profundizar a conseguir diamante, porque no tengo ni pico de hierro ni tengo un pimiento. Pero sí puede ser esta una buena cueva para empezar a bajar en un futuro, futuros episodios. El próximo episodio me gustaría construir un poquito lo que sería la fachada de mi futura mansión, ¿vale? Va a ser una mansión con un toque medieval, hecho con cobble, con ladrillo de piedra, vigas de madera, que yo creo que queda bastante bien y es una manera muy fácil de hacer unas casas. Y bueno, pues. Pues sobre todo lo que necesito es cobble y un poquito de hierro, la verdad es que poco más. Pero ya en futuros episodios bajaremos al menos a encontrar redstone. ¿Por qué necesito redstone? Para aumentar la capacidad de mi inventario. Porque lo veo fundamental para largas jornadas de exploración. Joder, qué de hierro me está saliendo aquí, ¿no? Y esta mena de que era de 20 cubos por lo menos, ¿no? Vale, vamos a picar un poquito por ahí. Hay otro truquillo con estos hachas. Como rompen 9 cubos. Pues bueno, pues romper nueve cubos de la base o nueve cubos de un lado. Pero vamos, el caso es que si tú picas la piedra que es más rápido, coges todo el carbón súper rápido. Vale, vamos a ver qué tenemos allá aquí cositas. ¿Para qué vamos a salir de la? Me llevo esto, ¿no? Ya que están aquí. Cinco menas que vienen fetén. Pero fetén, fetén. Vale. Hay un segundillo que mire el temporizador. Uf, ya vamos ya grabando un rato, ¿eh? Yo quería que los vídeos me quedaran entre 15 y 20 minutos. Y vamos ya por, a ver, 18, 57. Un poquito más. Vale, bueno. Venga, vamos a ir para afuera. Vamos a hacer un poquito de recuento de todo lo que hemos farmeado. Vamos a ver si los hornos están funcionando. Vamos a ver si tenemos algo para procesar. Vamos a ver si podemos hacernos alguna parte más de armadura. Porque me parece que me falta el peto. Peto, peto. De Giberto. Vale, tenemos aquí. Ya tenemos comida, por fin. Ya tenemos unos cuantos paquetillos de comida, ya me quedo un poquito más tranquilo, porque la verdad es que noto que la barra del hambre baja rapidísimo, pero rapidísimo, rapidísimo. Yo creo que a partir de la 1.9 por ahí lo cambiaron, lo hicieron un poquito más difícil, lo cual me parece estupendo, porque supervivencia en versión vanilla viene a ser un poquito fácil. Vale, y vamos a meter por ahí un poquito de hierro, ¿no? Vale, tenemos treinta y tantos de hierro quemándose. Joder, treinta y tantos de hierro, ¿eh? Ya con esto me puedo hacer el cubo, las tijeras, el peto. Y quedarme un poco para, yo qué sé, a lo mejor un pico. Debería hacerme un pico de hierro y llevar en el inventario un poquito de hierro por si las moscas.
Vale, más cositas, más cositas. Bueno, y qué poquita armadura da, ¿no? Lo llevo todo entero. Bueno, de momento es mejor tener cuatro de armadura que no ir en Bolingán, ¿no? Vale, el hierro se está quemando. Aquí no tenemos nada. Vamos a poner un poquito de madera a quemar. Vamos a coger de aquí. No. Vamos a coger de aquí una. Perfecto. Vale, y vamos a poner esto aquí, que se vaya quemando de booty. Y aquí vamos a poner eso también. Vale, perfecto. Ahora no podemos poner eso. Esto ya se está quemando, se está quemando. Joder, como veis el carbón vuela, ¿eh? No sé qué dura más, si el carbón vegetal o el carbón normal, o a lo mejor dura lo mismo, no tengo ni idea. Vale, más cositas. Aquí tenemos el hierro, perfecto. El cofre que hemos puesto aquí su provisional. Esto luego cuando termine el episodio, es que no me apetece hacerla ahora. Como tengo mucho cobble, me haré alrededor una especie de verja de una valla de cobble y un poquito de valla de madera, así en plan sencillo, con acacia o lo que sea. Y por lo menos podremos estar hurgando en los cofres y en los hornos sin que nos molesten los zombies. A lo mejor alguna araña se cuela, pero. Vale, vamos a, antes de terminar el episodio, cómo va la construcción. Mirad, qué máquina. Qué máquina que construye detrás del árbol, chaval. ¡Ey, Mary! ¿Qué pasa, Mary? Hazme la Kelly, pero ya. Vale, ¿y qué está haciendo aquí Mary? Mary Poppins, Mary Wilson, para los amigos Mary Poppins. Vamos a hacernos aquí un selfie tú y yo. Saluda a la cámara. Ahí, hello. Hola, hola. Hello. Hola, hola. Probando, ¡Ay va! ¡Ay va! Probando, probando hacha. LOL. Vale, bueno, pues yo creo que por aquí lo voy a ir dejando. Ha sido un episodio rapidito, ha sido un episodio sobre todo de farmeo, porque los primeros episodios no queda más remedio que farmear. Así que me voy a ir despidiendo por aquí. Ha sido un verdadero placer teneros aquí conmigo. Espero veros en el próximo episodio. No olvidéis comentar cualquier tipo de consejo o sugerencia. Y como siempre, hasta el próximo episodio. Chao, chao.